¿Cómo se va de esto? A esto. Y esto en un mismo plano. Es imposible, al menos de forma realista. Recientemente hablé del efecto de un plano secuencia, dentro de una película presentada en un aparente plano único. Por lo que 3 minutos no son nada especial. Pero la magia de esta escena de acción no proviene de lo continuo, sino de lo frenético, de cómo es posible combinar varias persecuciones en una, centrarse en la comedia, la acción, el tener más de un lugar para mirar, y todo utilizando una física propia. No se trata de lo que asombra el plano secuencia, es lo que permite la animación. La animación es el camino que toma las aventuras de Tintín, película de Steven Spielberg basada en los cómics del autor belga Hergé. Una adaptación de 30 años de producción, si se quiere, al saber que Spielberg conoció al personaje principal en 1981, cuando estrenó la primera entrega de Indiana Jones, quizá la franquicia más representativa de lo que es el cine de aventura. Puede que eso llevara a Hergé a pensar que Spielberg sería el único capaz de sacarle jugo a su trabajo, porque los parecidos entre Indiana Jones y Tintín son claros. La aventura, los personajes pintorescos, las tramas trotamundos y, por supuesto, las exageraciones de una profesión. Porque estoy convencido de que los periodistas y sus perros no viajan al espacio y de que los arqueólogos no se dedican a matar nazis. Dicho eso, Tintín no es Indiana Jones, al menos no del todo, estando separado por una excentricidad que le da otros permisos. No hay más que ver el momento en que Indiana Jones intentó algo excéntrico, digno de una caricatura. Digamos que no le funcionó. Aunque volveré a esto más tarde. Por más que Spielberg contara con el apoyo para hacer un film de Tintín tras la muerte de su creador, el proyecto quedó en espera varias veces por falta de una dirección correcta, porque el director también sabía que Tintín no era algo tan sencillo como imitar a Indiana Jones. Spielberg buscaba el formato más fiel a las expresivas historietas de Tintín, una literalidad, y a la vez no pensaba en la animación tradicional. Hubo 2 series animadas para eso. Como mucho, se pensó en un perro digital que cubriera el rol de Milú, lo que finalmente fue la puerta a la herramienta indicada. Animación, sí, pero basada en realidad. Digital, pero con captura de movimiento. La herramienta que escoge Tintín inmediatamente recuerda a la colección de cine animado de Robert Zemeckis, quien, entre 2004 y 2011, se dedicó a dirigir y producir películas animadas mediante la captura de movimiento y la actuación. Esto resultó en cintas como El Expreso Polar, que introdujo este estilo frente a otra indecisión entre lo animado y lo real. Con una mayor inclinación por lo real, el cine de Zemeckis se transformó en un festín de buenas intenciones, de tecnología impresionante, pero también de personajes perdidos entre 2 realidades, dueños de miradas vacías, un espectáculo más tétrico que mágico. Al menos en retrospectiva. En sí, Zemeckis tomó la herramienta con la misma conciencia que Tintín, y encontró parte de sus recompensas. Sin embargo, se centró en imitar la realidad, no sucumbir del todo a su decisión por explorar los confines de un mundo completamente imaginado. En sí, los elementos encajaban, pero la armonía carecía de credibilidad. Volviendo a las intenciones de Spielberg, el director se topó con un problema similar al de Zemeckis, la determinación de un rumbo dividido entre lo real y lo animado, solo que él fue acertado, quizá por ese desesperado deseo por ser completamente fiel. Es gracioso que hable de fidelidad cuando Tintín, desde su subtítulo El secreto del unicornio, es una adaptación bastante inexacta. Sí, la historia del secreto del unicornio y su secuela plantean la base, pero la narración va más allá y prosigue a mezclar factores del cangrejo de las pinzas de oro, por ejemplo. Por lo tanto, las partes se mezclan y la forma de adaptar no proviene de respetar los simples argumentos, proviene de crear un universo respetuoso con la fuente. Así regresó a la animación, que deslumbra por cierta literalidad. Tintín nunca había visto un tratamiento en 3D hasta este film, por lo que hay cierta creatividad aquí, pero poco escapa a los diseños originales. En vez de los humanos carentes de alma proporcionados por Zemeckis, los personajes lucen rasgos extremos como narices muy excéntricas, y dichas excentricidades prosiguen a estilizar la forma en que funciona este universo. Sobre ese universo, debo mencionar a Indiana Jones una vez más, contemplando una película animada que definitivamente escapa al género denominado como simple animación. Esta es una aventura, por lo que la comparación con El arqueólogo de Spielberg no es cerrada, más cuando sus seguridades siguen en pantalla. Tomemos por ejemplo la mencionada escena de acción presentada al principio. Es una persecución de vehículos, donde reinan los golpes, los tropiezos, las idas y venidas. A ver, nada que no haya perfeccionado la serie Indiana Jones. Aunque resulta interesante ver la escena junto a la persecución principal de Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal. Película poco admirada, sí, aunque con la mente en el lugar correcto. Ahora, es una propuesta que casi está obligada a superar lo que vino antes, y con eso en mente recurre a mayores exageraciones.
La persecución a la que me refiero también une a varios vehículos, un objeto deseado y personajes saltando de un lado a otro para conseguirlo. En naturaleza, energía y hasta pequeños momentos, no hay mucha diferencia con lo que elige Tintín como secuencia clave. Las intenciones de la acción son las mismas, la persona detrás de la cámara también, pero el lenguaje determina el efecto. Aunque lejos de ser la mejor de su franquicia, yo defiendo la cuarta entrega de Indiana Jones. Ahora, es imposible ir en contra del que cree que esto es cómico o simplemente malo. Lo es. Y no solo por la calidad de los efectos visuales, es por la forma de presentar, los permisos que se otorgan. Escapando de un cómic, Tintín tiene lugar para imponer cosas que en otro cine es inadmisible, o que al menos debe ser establecido. Hablo de física, por ejemplo, quizá lo más interesante en esta propuesta. Hablé de acción, y la física impacta mucho en ella, pero es curioso que Tintín no empieza en medio de una secuencia de acción, sino que presenta la trama de golpe. Habitualmente, las aventuras suelen empezar con el protagonista terminando una de sus rutinarias hazañas para introducirlo a él, al género, todo. Pero aquí tenemos al argumento acelerando primero. Es más, no tenemos una verdadera escena de acción hasta el final del primer acto. Entonces, ¿cómo se vende el lenguaje, esa física? Tintín expone todo esto a través de comedia, como con una caída por las escaleras, el enredarse con una hélice, o, lo mejor, un golpe con un farol. Estos instantes, además de ser los más exagerados, presentan humor físico que suma lo que lo rodea. A diferencia de aquella Indiana Jones llena de altos y bajos, la presentación de Tintín es coherente consigo misma, y lo que utiliza para caracterizar a su acción y a su humor termina caracterizando a todo su universo, lo que quizá era el mayor reto que tenía Spielberg al jugar con un mundo como el de Tintín. Un mundo que tampoco sería imposible de llevar a la realidad, porque no hay tantos elementos intraducibles. Aunque esos detalles entre viñetas, esos rayos dibujados para señalar furia o esos chistes físicos, dicen más que la aventura en sí. Y esta película lo sabe bien. Buscando lo más fiel, es un alivio que esas constantes excentricidades existan, porque dan personalidad y dibujan al verdadero Tintín. Un personaje sin demasiadas particularidades más que su peinado y la inteligencia de su perro. Tintín pertenece a un género de aventura bastante anclado al realismo, pero eso no detiene al protagonista de vivir dentro de los confines de una historieta, un entorno que implica algo más que otro Indiana Jones. Entre factores tradicionales y otros propios de una historieta, la película resulta una de pocas adaptaciones triunfantes dentro de un camino difícil de transitar. Tintín fue publicado por primera vez en 1929, por lo que su legado pasó a inspirar, ya sea de forma directa o indirecta, y las adaptaciones con casos así no suelen tener finales felices. Pueden preguntar a la adaptación de John Carter, por ejemplo, personaje que fue elemental para formar películas como Star Wars y que terminó fallando en el cine al carecer de particularidades que lo hicieran especial. Tras Indiana Jones entonces, ¿qué le quedaba a Tintín? Se podría decir que nada. Es más, su director repitió varios trucos para llevarlo al cine. Desde la realidad, no había nada que pudiera hacer a Tintín especial, pero al ir detrás de la esencia, el personaje saltó de la página. Con toda la parafernalia que supone una adaptación cinematográfica, sí, pero bajo sus propios y excéntricos métodos. Unos que no solo adaptan adecuadamente, sino que dibujan algo único.